Sí, tenemos la oportunidad de tener a Laura Yazán en la zona y había que aprovecharla. Bueno, contanos en qué marco se dio, cuál fue la actividad. Bueno, la verdad es que en la presentación de un nuevo libro fue lo que convocó el último libro de Laura, que fue presentado ya en Capital, pero que, bueno, el Oeste se merecía la oportunidad también de poder disfrutarlo de esta manera, ¿no? Es una pequeña celebración de alguna forma, ¿no? Así que Pequeñas Criaturas de lo Incesante vio también La Luz es Moreno. Y todos tuvimos la oportunidad de aprovecharnos de eso, ¿no? Laura, Pequeñas Criaturas de lo Incesante, ¿de qué estamos hablando en esta presentación de tu libro? Bueno, es un libro de poemas. Después de muchos libros de poemas, siguen habiendo pequeñas criaturas. No se agrandan, sino que cada vez son más pequeñas. Y son poemas que nacen de momentos, de sensaciones, de sentimientos, de la vida, del pensamiento, de la reflexión, de todo un poco. Bueno, hay que leerlo entonces, lo invitamos a que lo lean. Sí. Estas criaturas son cotidianas, tienen que ver con fantasmas, con la sociedad, ¿con qué? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar si leemos tu libro? ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un pensamiento femenino, se van a encontrar con un pensamiento urbano, se van a encontrar con un pensamiento de una persona adulta. Adulta quiero decir como ya de avanzada edad. Y básicamente van a encontrar metáforas, poesía, imágenes que invitan a reflexionar y a repensarse y a posicionarse en la vida. Bueno, ¿cómo notas, cómo ves la poesía hoy en día? ¿La ves viva, presente, está? La poesía siempre está viva, cada vez está más viva, no hay manera de detenerla. Los jóvenes están escribiendo mucha poesía, hay todo tipo de grupos, lecturas, convocatorias, concursos, se escribe mucha poesía. Es algo que nadie alimenta, sin embargo, va y va y va, se genera. Bueno, por último, formas de contacto para poder hacernos del libro, de tu obra, para conocerte. Bien. Más. El libro tiene como editorial a Zona Borde, como Zona Borde la pueden encontrar en Face. Mi Face personal es Laura Yazán. El libro está en muchas librerías de Capital, no sé en cuáles, no sabría decirte, pero no es difícil de conseguir.